El siguiente video fue captado por un grupo de exploradores de Tailandia. Ellos estaban investigando si realmente en un bosque realizan algún tipo de ritual satánico y sacrificios al diablo. Nuestros protagonistas estuvieron investigando este lugar durante varias horas, un bosque alejado del todo, donde supuestamente ahí hacen este tipo de cosas. De pronto, ellos frente a sus ojos se encontraron con esto. Al ver esto, nuestros protagonistas de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al encontrar a este hombre haciendo algún tipo de ritual con una persona que no sabían si tenía signos vitales. Sin duda, un video demasiado aterrador, ¿no lo crees? El siguiente video fue captado por varias personas que estaban tranquilamente cenando en un lugar muy público, cuando de pronto, frente a todos, una mujer comienza a actuar de esta manera. Pareciera que esta mujer está poseída por algún demonio o el mismísimo diablo, pero otras personas piensan que estaba bajo la sustancia de algo, por eso actuaba de esta manera. De inmediato, las autoridades se hicieron cargo. Lo que sí te puedo decir es que la manera de actuar de esta mujer no era nada normal. El siguiente video fue captado en una iglesia de Brasil y la escena que estás a punto de ver pareciera que fue extraída de la misma película del exorcismo. Esta película donde cualquier persona se quedaba traumada al verla. Y es que en esta iglesia se especializan en realizar exorcismos a personas supuestamente poseídas por el demonio. Una persona comienza a grabar un día normal en esta iglesia y mira cómo es el estar adentro de esta iglesia de Brasil. Al haber visto este video, te pregunto algo. ¿Tú entrarías a este sitio para presenciar algún tipo de exorcismo que realicen en esta iglesia? ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿No piensas que esto
pareciera ser parte de alguna película del Exorcista. El siguiente video que estás a punto de ver fue captado por Tiago y su equipo de investigación paranormal. Ellos fueron avisados de un sitio donde supuestamente ahí habitan entidades fantasmales. Nuestro protagonista estuvo investigando este lugar con todo su equipo cuando de pronto les ocurre lo siguiente. Ah, quando tá no meio da estrada, Thiago, ele sempre fica aqui no canto, ó. Tá interditada. Ué? Estranho, e esse galho no meio da estrada? Vou tirar ele ali, na estação do carro, tenta se comunicar. Quê? Vou tirar o galho? Cuidado. Hã? Cuidado, porque você sabe esse lugar aqui, né, velho? Não. Será que precisa de ajuda? Tem galho, parece que você é pequeno. É pequeno. Ué, estranho esse cone no meio da estrada, cara. Sempre fica no canto ali, né? Sempre. Estranho pra caramba. O Elton. Oi. O que é aquilo, Elton? Meu Deus. Tiago! Tiago, a dama de vermelho tá aí! Tiago! Ai, meu Deus! Vai! Tá aí, Tiago, ela tá aí! Tiago! Meu Deus, ela tava aí, cara! Ai. Tá bem? Amor! Tá bem, você viu ela? Amor, você viu ela? Tava aqui, ó. Misericórdia! Ahora, después de haber visto esto que aparece frente a Tiago y todo su equipo, ¿crees que realmente esto que se manifiesta ante ellos es una bruja completamente real? ¿O qué crees que sea esto que se aparece frente a nuestros protagonistas? Welton. ¿Qué es aquello, Welton? ¡Meu Dios! ¡Tiago! ¡Tiago, la dama de vermelho está ahí! ¡Tiago! ¡Ay, meu Dios! ¡Vai! ¡Está ahí, Tiago! ¡Está ahí! ¡Tiago! Meu Deus, ela tava aí, cara! Tá bem? Amor! Tá bem, você viu ela? Amor, você viu ela? Tava aqui, ó! Misericórdia! El siguiente video es demasiado aterrador y no es apto para personas sensibles o miedosas. Esto fue captado por un sacerdote que atendió personalmente a una supuesta chica que está siendo poseída por el diablo. Nuestro protagonista grabó toda la ceremonia. Si eres sensible, no veas lo siguiente. Afortunadamente, el demonio que habitaba en el cuerpo de esta pobre chica salió. Esta chica actualmente se encuentra bien, después de haber sido poseída por el diablo. Sin duda alguna, un metraje demasiado aterrador, ¿no lo crees?